Nazioak hogei urte bete ditu eta diputazioan pentsatu dugu bazala garaia kirolgiri buelta bat eman eta benetan gaur errendimenduzko kirolariek dauzkaten beharrei erantzuteko zerbitzu desberdinak eta berriak martxan jartzeko garaia zela ere pentsatu dugu. Kirolarientzat gaur aurkeztutako proiektu hau oso interesgarria da zen eta bueno, urteetan zehar kirolari izan garenok eta kirolibilbide luze bat izan dugunok zenbait gabezia nabaritzen genituen eta bueno, nik uste dut kirolari guztientzat eta bai Gipuzkoarentzat oso berri ona dela, eh? Gipuzkoako kirolari gazteek badutela orain eredu bat eta bide bat, beraien talentua garatzeko eta bueno, zergatik ez etorkizun batean goi mailako kirolariak izateko. Yo destacaría el servicio de fisioterapia, que es necesario para cualquier deportista, y en mi caso particular, la planificación de los vuelos y de los viajes, el cual lleva mucho tiempo de preparación, y así puedo centrarme en los entrenamientos y la competición, que al fin y al cabo es lo que yo quiero. El apoyo a los deportistas de rendimiento no puede ser solamente un apoyo meramente económico, que es muy importante. Tenemos que ofrecer servicios, servicios que van desde el fisio, desde la nutrición, apoyo técnico, apoyo y asesoramiento fiscal, laboral, y también, ¿por qué no?, ayudarles a conseguir patrocinios, ayudarles a tener conocimiento sobre el marketing. El tema de la comunicación cada vez es más importante para todos y también para los deportistas. Todo eso quiere hacer de nuevo la nueva Fundación Kirolibi que estamos reinventando de algún modo con este nuevo proyecto y este nuevo programa de acompañamiento de deportistas.